Buenos días con todos. Les saludamos desde el Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAEN, en el Ecuador. Estamos muy emocionados de iniciar esta segunda y final fase del ciclo de conferencias. Hoy vamos a tener una conferencia muy linda que se llama Aportando los cambios que requiere la educación superior. Esta conferencia va a estar a cargo de la doctora Virginia Gonfantini. No sé si lo pronuncié bien, doctora, perdóneme si me equivoqué. Todo el mundo lo pronuncia mal, vos te preocupate. Muchas gracias. Bueno, la doctora que va a llevar la conferencia el día de hoy ha hecho un postdoctorado en educación, investigación y complejidad en EMI Bolivia. Un doctorado en pensamiento complejo, multidiversidad, mundo real, Edgar Morin. Ha hecho un Doctor of Philosophy in Complex Thinking en California University. Es diplomada en transformación educativa, multiversidad, mundo real, Edgar Morin. Magíster en educación con mención en gestión, evaluación y acreditación por la Universidad del Salvador, Rosario Santa Fe, Argentina. Y es cientista de la educación en la Universidad Nacional del Rosario en Santa Fe, Argentina. En la actualidad se desempeña como docente del doctorado, maestría y tutora de tesis de universidades de Argentina, México y Bolivia. Y ha publicado varios libros y artículos en revistas indexadas. Doctora, le cedemos la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, principalmente al Instituto de Altos Estudios de Ecuador. La verdad es un placer poder estar compartiendo con ustedes este momento, en este tercer ciclo de conferencias hacia una educación superior de calidad en el Ecuador. En realidad, la invitación es a pensar. La invitación es a reflexionar y a preguntarnos acerca de las dimensiones, los problemas, los desafíos de la educación hoy, en este 2023, que ya tenemos varios años de vividos de este siglo XXI. Y bueno, es detenernos a pensar sobre la educación que queremos, hasta que la educación sea una costumbre, hasta que el hablar de la educación sea una costumbre. Entonces, bueno, el desafío también es mío de poder venir acá, compartir con ustedes mis estudios, mis investigaciones, mis lecturas a conciencia, mis escritos acerca de el objeto que nos interpela y que nos convoca, que es la educación. La educación en general, pero que después podemos ir pensando. La educación situada, singular, contextuada, genuina. Entonces, yo voy a hablar un rato largo, pero también me gustaría que en otro rato largo podamos abrir los micrófonos y empezar a hacer preguntas, a contestar, que estas contestaciones a las preguntas no van a ser nunca conclusivas ni cerradas, sino que, insisto, la invitación es a pensar y a reflexionar algo que nos convoca a todos, que es justamente la educación. Y si nosotros tenemos que hablar de educación, bueno, tenemos que preguntarnos por los orígenes. Siempre es importante plantear la discusión en clave de orígenes y en clave epocal y en clave que cada época necesita y construye sus categorías de análisis. Bueno, entonces en ese contexto nosotros, o desde esas dimensiones, nosotros vamos a plantear la problemática de la educación en general hoy para poder después ver la problemática de la educación superior en la región, en Latinoamérica, ¿sí? Yo hace muchísimos años que trabajo acá en Argentina con ecuatorianos, así que conozco bastante la historia de Ecuador y la historia educativa de Ecuador. Así que bueno, después cuando abramos el diálogo, vamos a poder ir dialogando, valga la redundancia, acerca de esta educación comparada, hablándoles yo desde Argentina con las problemáticas que podemos llegar a compartir Argentina, Ecuador, la región y Latinoamérica.
Entonces también va a estar en clave de esta educación comparada, entendiendo a esta educación comparada no como el trasvasamiento de un decreto, de una ley, de una reforma, de un país a otro, porque en un país funciona, sin considerar la singularidad del contexto de ese trasvasamiento. Entonces, con todo esto que parece desordenado, vamos a tener un hilo conductor que justamente es la historia. Es el tiempo y es la época. Entonces, si nosotros tenemos que hablar de educación, yo creo que nos tenemos que remontar a dos momentos específicos. Un primer momento específico que tiene que ver con el surgimiento mismo de la palabra pedagogía, que nos lleva a la Grecia antigua, y un segundo momento que tiene que ver con el surgimiento o la construcción de la escuela como institución, y eso se da en la modernidad clásica, sin dejar de considerar otro siglo importante dentro de la historia, que es el siglo XIII, en la escolástica, en la Edad Media, cuando se crean las universidades. Entonces, en esos saltos cuánticos, nosotros vamos a ir dejando como mojones en el camino que nos van a ayudar a pensar que la educación, en cada uno de los contextos que nosotros vamos a ir definiendo, hablando, interpelando, se fue considerando de modo distinto. No porque la educación tenga un objeto distinto, sino porque el contexto acarrea o propone problemáticas distintas para abordar en cada situacionalidad. Entonces, habíamos dicho que el concepto de pedagogía surge en la Grecia antigua. Exactamente surge con Aristóteles. Aristóteles era el. No solamente era el gran, uno de los tres grandes filósofos de la antigüedad clásica, sino que era el paidagogo, era el que le llevaba los libros, el esclavo de Alejandro Magno. Alejandro Magno se forma con Aristóteles, y en este primer momento de educación, no podemos hablar de un primer momento de escolaridad, porque las escuelas no existían y la educación estaba restringida solamente para los ciudadanos de la polis ateniense. Recordemos que el concepto de ciudadano es bastante restrictivo en la Grecia antigua, porque el ciudadano era el hombre mayor de 30 años, no mayor de 18 como lo planteamos nosotros, mayor de 30 años, no esclavo y no negro. Las mujeres tampoco eran consideradas ciudadanas y los niños menos. Entonces, esta polis ateniense que se caracterizaba por un concepto de polis democrática, esa polis que estaba organizada, constituida y vivida por ciudadanos, el concepto de ciudadanos era totalmente restrictivo a un grupo pequeño, digamos, a un grupo pequeño de hombres. En ese contexto, la educación existía para esos ciudadanos, y la educación estaba en manos de los filósofos, que eran los que más sabían en esta polis ateniense, teniendo en consideración o pensando en la distribución o en la formación política de esta polis, con la referencia de Platón cuando escribe La República y cómo organiza la vida ciudadana, democrática, política, filosófica y educativa de esta polis ideal. Escribe la República, Platón, cuando se entera de que justamente es la polis ateniense, esta polis que él tanto amaba por su concepto de democracia y de libertad, le dijo a Sócrates que tome la cicuta. Desde ese momento, Platón deja su vida política porque era uno de los que organizaba políticamente la polis ateniense y se dedica a la filosofía. Aristóteles sabemos que es el discípulo de Platón, como Platón fue el discípulo de Sócrates, y acá llegamos a este concepto, este primer concepto de pedagogía, que es el esclavo que lleva los libros al amo para que se pueda educar. ¿Cuál es el objeto de la educación a lo largo de la historia? ¿Cuál ha sido el objeto de la educación a lo largo de la historia? Bueno, exactamente es esto, preguntarse por la educabilidad, el conocimiento y la formación de las personas. De las personas que a lo largo del tiempo, este objeto de la educación va a tener funciones diferentes en función de
¿Qué es lo que la sociedad necesita en cada momento determinado que la educación venga a su auxilio? Por eso la discursividad o por eso la presentación es en clave epocal e histórica. Porque no podemos pensar la educación sin pensar los contextos históricos en los que esa educación se construye, se piensa, se organiza y se desenvuelve. Entonces tenemos una educación restrictiva para los hombres, como dijimos, y para los hombres que iban a ser filósofos o que iban a gobernar la polis ateniense. El devenir del tiempo hace que nosotros pensemos, que lleguemos a una edad media donde también la educación era muy restrictiva y la restricción seguía siendo para los hombres, nobles, sacerdotes y filósofos. Recordemos que la Edad Media nosotros la conocemos como una época oscura, se lo conoce como esta época oscurantista, porque la ciencia, no el concepto de ciencia que nosotros manejamos en este momento, sino que la filosofía queda rezagada a un segundo plano porque todo el desarrollo científico, si se quiere, está en manos de la religión. El único modo de conocer o el único acceso al conocimiento válido que se definía desde la validez del conocimiento estaba dado por medio de la revelación divina. Para los que estudiamos un poco la historia de la educación, vemos en estos momentos de la Edad Media indicios en los libros de textos de escuelas. Insisto, no como la conocemos nosotros hoy en día, porque la escuela surge en el siglo XVII, tal cual la conocemos hoy, pero sí en las iglesias estaban los que se llamaban las escuelas monasteriales o las escuelas catedralicias, que eran los lugares a donde iban los nobles para poder formarse. ¿En qué se formaba la nobleza en toda la Edad Media? Recordemos que también acá la mujer queda por fuera de este ámbito de educación vinculada a la enseñanza o la educabilidad de esto que se enseñaba en la Edad Media, que es el trivium y el quadrivium, que se las conoce como las siete artes liberales y que principalmente estaba vinculado a la aritmética, por supuesto, la oratoria, la gramática, algo de música, algo de astronomía y bueno, y sus derivados de esas grandes disciplinas. Pero lo importante de la Edad Media, si bien tenemos que estudiar los filósofos cristianos que marcaron hitos fundantes desde la filosofía cristiana para la posteridad, tenemos que conocer un siglo importante que es la baja escolástica, ya terminando la Edad Media, y que es el surgimiento o la creación, surgimiento, no, perdón, la creación de tres grandes universidades que nos llegan a nuestros días, que son las primeras que empiezan a pensar la accesibilidad y el conocimiento desde un lugar distinto. Pensemos que los cambios de época son cambios que no se dan de un día para otro. Nosotros los nombramos como muy rápidamente, pero nosotros estamos hablando que la Baja Edad Media, la Edad Media empieza a mostrar signos de debilitamiento, de crisis, de decadencia a partir del siglo XIII, en el momento en que surgen las universidades. ¿De qué universidades estoy hablando? Tres fundamentales. Europeas, por supuesto, porque la historia que nosotros estamos haciendo de la educación y de la educación superior, que vamos a pensarla en Latinoamérica en clave epocal e histórica, es una historia occidental y cristiana. Con diferencias de muy pocos años, tenemos Bolonia, la Universidad de Bolonia en Italia, tenemos la Sorbona en París y tenemos a Cambridge en el Reino Unido.
Estas son las tres grandes y primeras universidades que se formaron y que empiezan a organizar su sistema educativo desde otro lugar. Este primer momento, el lugar estaba dado en la transmisión y la enseñanza de las siete artes liberales. Estamos hablando de artes liberales y no estamos hablando todavía de ni conocimiento científico ni de disciplinas científicas porque no es la época. Recordemos que en estas universidades y todo el saber de la Edad Media estaba muy vigilado, muy cuestionado y muy violentado por la Inquisición. Recordemos también que el único conocimiento verdadero era el que provenía por medio de la revelación divina. Entonces, bueno, teníamos que ser muy cuidadosos en esta demostratio del conocimiento. ¿Por qué digo que los cambios de épocas no se dan tan rápidamente, aunque nosotros vayamos hablando muy rápidamente de esas épocas y de esos cambios? Recordemos que para que sea que se considere un cambio de época tal cual nosotros estamos viviendo hoy, se tienen que dar algunas manifestaciones de debilitamiento, se tienen que dar algunas manifestaciones de desarrollos tecnológicos, se tienen que dar algunas manifestaciones en cambios de la racionalidad y se tiene que dar algún tipo de descubrimiento geográfico. El paso de la Edad Media a la Edad Moderna, ocurrieron todos esos cambios. Hubo un cambio en la racionalidad, se pasó de un conocimiento dogmático a un conocimiento empírico y racional. Hubieron descubrimientos geográficos, Colón llega a América. Hubieron descubrimientos tecnológicos, recordemos también que cada época tiene su tecnología. En su momento la tecnología fue el fuego, fue la rueda, bueno, hasta tener las tecnologías que nosotros tenemos hoy. Pero uno de los determinantes del cambio de época es el desarrollo tecnológico. Y tenemos cambio de racionalidad, descubrimientos geográficos, desarrollos tecnológicos, con el aditamento de que hay un debilitamiento del señor feudal, del modo de producción del feudalismo. Eso también acrecienta y acelera el cambio de época para hablar de llegar a un momento en que todos o la mayoría de los historiadores se han puesto de acuerdo en que le vamos a dar la fecha de 1492, es decir, cuando Colón llega por primera vez a América, el surgimiento de la modernidad clásica. Insisto, no hay una fecha exacta, pero por una convención, por consenso, se indica que este siglo XV, es decir, en 1492, finalizando ya el siglo XV, el mundo cambia epocalmente de la Edad Media a la Edad Moderna. Esta Edad Moderna es nuestro origen. Todo este preámbulo nos sirve para poder situar la educación. Esta educación que nosotros conocemos y que nosotros hoy nos estamos preguntando, ya sea nosotros como formadores, como en este contexto neoliberal, global y posmoderno, los organismos internacionales están pensando y construyendo alternativas y documentos viables, genuinos y contextados para el mejoramiento de la educabilidad de las infancias y de las juventudes, en realidad de todos los sujetos. Pero bueno, para llegar al día de hoy tenemos que hacer todo un rastreo histórico para saber por qué nos estamos preguntando lo que hoy nos estamos preguntando o por qué estamos tratando de buscar alternativas a este sistema educativo que evidentemente está haciendo agua por algunos lados y que hay que saber pensar y contextualizarlo desde dónde surge. Y el surgimiento del sistema educativo tal cual nosotros lo conocemos hoy está dado con convenio en el siglo XVII. Específicamente en el siglo XVII pasaron muchas cosas y muchas cosas muy fundantes que nos determinan a nosotros como humanos, como Homo sapiens sapiens.
Vamos a trabajar con tres grandes exponentes, que a mi criterio son los que dan el puntapié inicial de la conformación de la modernidad clásica como madre de nosotros. Antes que Comenio tenemos a Descartes. Descartes en el 1637 escribe el discurso del método. Y con esa obra, Descartes inaugura la modernidad clásica. No solamente que inaugura la modernidad clásica, sino que inaugura muchas otras cosas que a nosotros como formadores y como educadores nos tiene que competir. La primera, es decir, este discurso del método inaugura el concepto de disciplina. Inaugura la fragmentación del saber. Inaugura el concepto de conocimiento científico e inaugura una corriente filosófica que es el racionalismo. Entonces, no solamente que Descartes en el discurso del método organiza y crea y piensa la primera figura epistémica que es la disciplina científica tal cual nos llega hoy. ¿Qué es una disciplina? Una disciplina es el recorte del universo en un objeto y la construcción de un método para poder abordar ese objeto. Y lo dice muy claro en el discurso del método. Se va a dividir en tantas partes sea posible el objeto para que nosotros lo podamos comprender clara y distintamente. En realidad, él no habla de objeto, sino que habla de la idea. Entonces, habla de cuatro pasos a tener en cuenta para poder realizar metódicamente y racionalmente el abordaje de ese objeto de estudio, que es la observación, la descripción, la verificación y la enumeración. Con ese método, Descartes inaugura la modernidad clásica. Esta modernidad, que es un momento histórico totalmente diferente a la Edad Media, totalmente diferente, ¿por qué? Por la constitución justamente de la sociedad. Ya no hablamos de un señor feudal, sino que hablamos de un Estado moderno, hablamos de escuelas, hablamos de el matrimonio como contrato social, es decir, la modernidad crea instituciones para controlar la conducta de los ciudadanos. El Estado-nación a la cabeza organizando los derechos y deberes de los ciudadanos de la época, las escuelas controlando la ignorancia, el matrimonio como contrato social controlando la sexualidad, las prisiones controlando a los descarriados, los psiquiátricos controlando a los locos. Y para nosotros aparece una categoría fundamental, cuando hablamos de nosotros, estamos hablando de nosotros como estudiosos de la educación, como formadores, como educadores. Aparece una categoría que hasta el momento estaba desaparecida, que no existía como categoría de análisis, que es el concepto de infancia. Ustedes dirán, pero Virginia, ¿qué? ¿No había niños antes? Sí, por supuesto, había niños. Este niño estaba invisibilizado y podemos hacer una historia tal cual estoy haciendo con respecto a educación y a la constitución de las sociedades desde la historia, desde la filosofía y desde la pedagogía, de la misma manera con la construcción de infancia. El concepto de infancia aparece por primera vez en esta modernidad clásica y tenemos que tener también en cuenta que esta multidimensionalidad que nosotros estamos abordando para poder estudiar este objeto que es la educación, hace que, bueno, vayamos hablando de muchas cosas a la vez y si voy muy rápido, me pueden parar y empezamos las preguntas en el momento que quieran. Esta multidimensionalidad, como estaba haciendo referencia, hace que pensemos características que son distintivas y constitutivas de la modernidad, que tiene que ver con la universalidad, la homogeneización, el determinismo y la objetividad. Por eso yo voy a hablar del concepto de infancia en singular, porque era una infancia homogénea. No podíamos pensar en la alteridad, ni en la otredad, ni en la diversidad, ni en la interculturalidad, porque son categorías que no se corresponden a la época. Y en eso tenemos que ser muy rigurosos. Las categorías nos hablan de la época. Y cuando las épocas cambian, cuando el horizonte se nos hace extraño, como decía Leopoldo Sea
este filósofo mexicano de principios del siglo XX, cuando el horizonte se nos vuelve extraño, nosotros tenemos que cambiar nuestras categorías de análisis. Por eso, ayer, en el siglo XVII, nosotros hablábamos de infancia en singular y hoy, en pleno siglo XXI, estamos hablando de infancias en plural. No es una cuestión de género y número, ni de coherencia ni de cohesión, sino que estamos hablando de epistemologías. Hay epistemologías que enfatizan y que definen lo singular de la infancia como o la pluralidad de de las infancias hoy. Insistimos, no es género y número, sino que hablamos de epistemologías. Volvamos de nuevo nuestra mirada al siglo XVII y bueno, como Descartes organiza todo lo que tiene que ver con la posición epistémica gobernante en la modernidad clásica, también tenemos el empirismo, pero nosotros estamos hablando desde una epistemología compleja y tomamos mucho énfasis en la racionalidad cartesiana. En la misma época, 20 años después, Comenio escribe la Didáctica Magna, ese perfecto arte de enseñar todo a todos. Y acá es un hito importante porque estos personajes que yo estoy haciendo referencia son los grandes rupturistas. Cada época tiene sus rupturas epistémicas. En su momento fue el mito, en su momento fue la filosofía, en su momento fue la religión. Bueno, hoy es la razón. A partir del siglo XVII, las rupturas epistémicas están dadas en función de la razón y en función de cómo nosotros nos relacionemos con ese conocimiento racional o con cualquier tipo de conocimiento. Comenio organiza el sistema educativo tal cual nosotros lo conocemos hoy. Organiza el sistema educativo desde el jardín de infantes hasta la universidad. Y este perfecto arte de enseñar todo a todos está haciendo referencia de que se tiene que enseñar todo el conocimiento disponible y que no tiene que estar restringido ni por ninguna iglesia ni por ningún estado. Y el segundo, todos, está hablando del género. O sea, que los que van a ir a la escuela no van a ser los nobles solamente y no van a ser los hombres solamente, sino que van a ser los nenes y las nenas, los ricos y los pobres. Y le agrega una dimensión más de análisis y la concretiza, por supuesto, que es la gratuidad y la laicidad en la escolaridad. Entonces, por primera vez hablamos de una escuela pública y hablamos de una escuela gratuita. Y hablamos de una escuela para hombres y mujeres, pobres y ricos. Y hablamos de una escolaridad que empieza en el nivel inicial, en en la escuela elemental, y termina en la universidad. También Comenio, contemporáneo de Descartes, crea un método, construye un método, pero va a ser el método, no un método filosófico como Descartes, sino que tiene que ver con un método didáctico, el método de la didáctica, porque la didáctica magna se crea, se escribe, se piensa en ese contexto de la modernidad clásica para poder qué, para poder enseñar. Y ahí surge el objeto de estudio de la didáctica. ¿Qué es la didáctica? Nos preguntamos los didactistas. La didáctica es la ciencia que se ocupa de los procesos de enseñar, pero hoy también se ocupa de los procesos de aprender. Entonces Comenio pensó un método con tres pasos. Descartes hablaba de un método de cuatro pasos y y Comenio plantea un método de tres pasos. ¿Cuáles son los tres métodos del paso de Comenio? Que para mí es el gran pedagogo de todos los tiempos. Porque estamos hablando del siglo XIX, y cuando yo les cuente cómo son los pasos del método de Comenio, no estamos tan distantes de lo que estamos haciendo ahora. Pero él lo pensó con sus ojos del siglo XVII. El primer paso del método de Comenio es la naturalidad. El segundo paso del método de Comenio es la intuición. Y el tercer paso del método de Comenio es la autoactividad. Insisto, los que me están escuchando, anoten en un papel el siglo y la fecha. 1657. Siglo XVII. Europa. Comenio era un ex pastor protestante, por eso piensa la educación como la está pensando.
El primer paso del método tiene que ver con la naturalidad. ¿Qué dice Comenio con respecto a esto? Comenio dice que no le podemos enseñar al niño aquello que el niño no pueda entenderse según su naturaleza. ¿A qué le suena eso? Nos suena a Piaget en pleno siglo XX, cuando Piaget habla de los estadios de la inteligencia. ¿Qué está diciendo Comenio? De que por más que yo hable y explique a mi estudiante de manera fácil el conocimiento que le tengo que transmitir, si él no está madurativamente, desde el punto de vista de la maduración de la inteligencia, preparado para poder aprender, no lo va a poder aprender. Entonces tenemos que seguir la naturaleza del niño. Ese seguir la naturaleza del niño es distinta a la naturaleza de Rousseau. Y Comenio plantea que esta naturaleza está vinculada con el desarrollo biológico de la inteligencia, el desarrollo madurativo que cada uno de nosotros tenemos. Y acá interviene el concepto de tiempo, que después lo vamos a retomar en otro momento. Bueno, una vez que yo conozco el estado madurativo de mi estudiante y le puedo enseñar cosas que él realmente entienda en función de su maduración intelectual, paso al segundo paso del método, que es la intuición. ¿Qué es la intuición según Comenio? ¿O cómo pensó Comenio la función de este segundo paso del método que es la intuición? Bueno, sencillamente es que yo tengo que explicar y presentar el conocimiento de tantas formas distintas posibles como estudiantes tenga adelante de mí. Lo puedo expresar, puedo enseñar dibujando, puedo enseñar emulando, puedo enseñar cantando, puedo enseñar con algoritmos matemáticos, puedo enseñar de tantas posibilidades distintas como estudiantes estén en este momento escuchando al docente. ¿A qué nos hace acordar este segundo paso del método? A las inteligencias múltiples, porque no todos aprendemos de la misma manera y en el mismo tiempo. Pero Comenio ya lo estaba diciendo en el siglo XVII. O sea, que ni Piaget había nacido con su epistemología genética, ni los estadios de la inteligencia, ni la asimilación, acomodación y adaptación al medio, y que Gardner tampoco había nacido y ni hablado de las inteligencias múltiples, ¿sí? Y el tercer paso del método, bueno, es lógico. Enseño lo que mi alumno puede aprender, explico de tantas maneras distintas posibles para que todo el mundo aprenda lo que yo estoy diciendo. Bueno, el tercer paso del método es la autoactividad. Tenemos que ir a practicar, tenemos que ir a transferir a situaciones nuevas aquello que yo he aprendido. Miren, si no fue el gran revolucionario de la historia, de la pedagogía, de la historia de educación. Entonces, con Descartes habíamos dicho que teníamos el concepto de método de conocimiento científico y tenemos la primera figura epistémica que es el concepto de disciplina. Con Comenio, mismo siglo, 20 años de diferencia, tenemos otro concepto de método, no desde el punto de vista filosófico, sino desde el punto de vista pedagógico y didáctico, que tiene que ver con cómo enseñar y aprender en este alumno, este infante que necesita ser cuidado y educado. Y tenemos en el siglo XVIII un tercer exponente que nos viene a cerrar esta primera parte de la discursividad de la modernidad clásica o de la racionalidad de la modernidad clásica que tiene que ver y que es Newton. Y que Newton va a formular el concepto de método científico. En el siglo XVIII tenemos vamos cerrando esta trilogía de método, conocimiento científico, disciplina y método científico que tiene que ver con la observación, la problematización, la hipotetización y la formulación de las leyes universales. En ese contexto, con esos exponentes y con lo que cada uno de estos filósofos, pedagogos y físicos nos proponen, se construye el concepto de modernidad clásica desde el punto de vista de
¿Qué es el conocimiento? ¿Y cómo se conoce? Esta racionalidad nos llega hoy en día, gente. Por eso estamos acá sentados. Porque no es que ni Descartes, ni Kant, ni Comenio, ni Platón, ni Aristóteles, ni San Agustín, ni Santo Tomás, ni todos los que nos han precedido se equivocaron. No estamos haciendo ese juicio valorativo porque aparte sería necio e ingenuo porque uno piensa en función de su contexto, sino lo que nosotros tenemos que revisar hoy son nuestras categorías de análisis porque nosotros seguimos utilizando algunas categorías que para nuestro contexto postmoderno, neoliberal y global no se corresponden. Por eso volvemos a la primera frase que yo dije al comienzo que tiene que ver con que la invitación es a pensar. A pensar la historia, es a pensar nuestra formación para poder resignificarla en función de estos signos de los tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo y en los cuales nosotros hoy somos el objeto del cambio de época. Ya la historia, dentro de 100, 200, 300 años, nos va a estudiar a nosotros y nos va a juzgar para ver cómo hemos vivido, educado, formado y tratado el medio ambiente. Entonces estamos en este cambio de época y en este cambio de época también estamos interpelándonos acerca de toda la tradición heredada para ver cómo poder resignificarla en función de este tiempo. Este tiempo que yo lo llamo kairos educativo, pero que después lo vamos a ir retomando. El siglo XIX es un siglo especial, es un siglo maravilloso desde todos los puntos de vista y también bastante complicado. El siglo XIX vio el nacimiento de las tres últimas ciencias clásicas, la sociología, la antropología y la psicología. El siglo XIX, al igual que toda la modernidad clásica, está organizada desde el punto de vista de un concepto de sistema cerrado. ¿Por qué traigo a colación a esto? Porque el hombre de que es hombre piensa en términos relacionales y de sistemas. Entonces, no vamos a tratar de criticar o revisar el concepto de sistema, sino que vamos a tratar de revisar la dimensión que nosotros apliquemos a ese sistema, ya sea un sistema cerrado o un sistema abierto, ya sea un sistema cerrado simple o ya sea un sistema abierto complejo. Eso es lo que cambia la dimensión de análisis del sistema. El sistema, el concepto de sistema, no es el que cambia, sino lo que cambia es los ojos con los cuales nosotros miramos a ese sistema. Y ese sistema es la modernidad clásica. Si ustedes piensan y recuerdan lo que yo les dije anteriormente, es que esta modernidad clásica sur crea instituciones. ¿Para qué? Para controlar la conducta de los ciudadanos. Nada podía estar sin estar previsto, nada se podía salir del control de la sociedad moderna, porque para eso estaban las instituciones y que funcionaban perfectamente bien. El siglo XVII se organiza con esa estructura, el siglo XVIII se organiza con esa estructura, el siglo XIX se organiza con esa estructura y se enfatiza con la sociología de Comte y de Durkheim. Y con esta sociología de este orden y progreso, que si nosotros tenemos una sociedad ordenada, vamos a llegar a un progreso ilimitado. Las tres, la sociología, la psicología y la antropología, tienen su base en el método científico de Newton. Desconsiderando que en ese traspaso, Newton está hablando de la física, y las otras ciencias estaban hablando de sujetos. Sujetos en relación con otros sujetos, sujetos en relación a la cultura y sujetos en relación a ver, bueno, cómo conocemos. El siglo XIX en Europa fue bastante tormentoso. No olvidemos los diferentes conflictos sociales, políticos y económicos, que fue una constante a lo largo de toda la historia del siglo XIX, y vamos a detenernos un momento en el fin del siglo XIX y el principio del siglo XX, porque bueno, ya estamos llegando más
más cerca de nosotros, porque todavía nuestros ojos están detenidos en Europa, y ustedes me preguntarán, bueno, ¿y qué pasa en Argentina y en Ecuador? Bueno, en Ecuador me van a contar ustedes, en Argentina se los puedo contar un poco mejor yo. El siglo XIX se va cerrando y se va inaugurando el siglo XX, como dice el tango, siglo XX Cambalache. Nadie se hubiera imaginado el fin del siglo XIX, y menos el comienzo al principio del siglo XX. Tenemos personajes muy emblemáticos que hicieron el cambio de época del siglo XIX al siglo XX. Tres son mis favoritos. Freud es uno. El matrimonio Curie, Madame y Pierre Curie, es otro. Einstein es otro. Entonces tenemos tres dimensiones o tres personalidades, en realidad cuatro porque el matrimonio son dos, cuatro dimensiones de análisis totalmente diferentes para pensar en el cambio de época y que son los propulsores del cambio del siglo. ¿Por qué? Porque empiezan a pensar la relación con la ciencia con categorías que no se pueden controlar, con categorías que no se pueden medir, con categorías que no se pueden cuantificar, con categorías que irrumpen en el momento menos pensado. Estoy hablando del inconsciente de Freud, estoy hablando de la química de los Curie y estoy hablando de la revisión que Einstein hace a partir de la física clásica de Newton, revisado con el segundo principio de la termodinámica, perdón, el segundo principio, sí, de la termodinámica y la relatividad de Einstein. Con estas tres ciencias y con estas tres dimensiones de análisis que empiezan a pensar la relación con el conocimiento del sujeto que está conociendo en este fin del siglo XIX y principios del siglo XX, con categorías alejadas del equilibrio, van a decir los cuánticos de mediados de siglo. Estos tres pioneros, el matrimonio Curie, Freud y Einstein, dan el puntapié inicial para toda la revolución epistémica de ese principio del siglo XX y que nos va a llegar hasta hoy. Ese es el puntapié inicial para que nosotros hoy estemos sentados acá y nos estemos interpelando por otra educación que sí es posible en un contexto que no es el contexto ni del siglo XVII, ni del siglo XVIII, ni del siglo XIX, ni del siglo XX, con instituciones que son del siglo XVII, pero que nosotros, sujetos, y nuestras infancias y nuestras adolescencias, no son las infancias de Comenio, porque Comenio hablaba de una infancia en singular, y nosotros hoy, producto de la globalización y de las migraciones, hablamos de otredades, hablamos de infancias, hablamos de alteridad. Hablamos de interculturalidad, hablamos de multiculturalidad, hablamos de género. Pero no podemos hablar de todo esto si nosotros no sabemos de dónde venimos. Me tengo que detener en dos o tres momentos del siglo XX. Un primer momento y un primer personaje tiene que ver con que en este desarrollo, nunca antes del siglo XX, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de los descubrimientos, desde el punto de vista de la farmacología, desde el punto de vista de tres grandes fundamentalismos, un muro, la llegada a la luna, crisis económicas, caídas de los zares. Guerras étnicas, de territorio. Bueno, nosotros nos preguntamos por la educación y ahora sí vamos a hacer una distinción entre Europa y América. Porque el fin del siglo XVII y principio del siglo XX, bien entrado el siglo XX, nosotros teníamos a Montessori en Europa que organizó toda la educación centrada en el interés del niño. Montessori, muchos otros pedagogos que se esforzaron, realmente se esforzaron mucho en ese contexto de Europa bastante desprotegido y bastante caótico,
se esforzaron mucho por pensar alternativas diversas para la educabilidad de las infancias. Pero en América, principalmente en Estados Unidos, la educación era distinta. Estados Unidos no tenía los problemas que tenía Europa de guerras ni de revoluciones sociales ni políticas, sino que tenía un auge del capitalismo salvaje sin precedentes, con la construcción de las fábricas, el fordismo, el talonismo, y un desarrollo económico, social y productivo nunca antes visto hasta ese momento. Entonces, se piensa una escuela totalmente distinta a la que se estaba pensando en Europa con Montessori y compañía, sino que se piensa una escuela vinculada o con las mismas condiciones o siguiendo la misma lógica que la fábrica. Entonces hay una división del trabajo entre los que piensan la educación y los que realmente estamos adentro del sistema educativo, ya sea docentes y ya sean los estudiantes. Y esta educación está pensada desde las características del tecnicismo, el pragmatismo, el individualismo, el utilitarismo. O sea que muy lejos quedó el pensar en la singularidad de cada uno de los que aprendía, que había inaugurado Comenio en el siglo XVII, para, como decía De Wolle tan gráficamente, como decía Pink Floyd en la canción de The Wall, tan gráficamente, que estamos todos homogeneizados adentro de este sistema escolar. Esta homogeneización es producto de este pragmatismo y de esta escuela fábrica pensada por Estados Unidos a principios del siglo XX. Pero tenemos un personaje importante dentro de este siglo XX, mediados del siglo XX, que es Piaget. Que Piaget formula el concepto de epistemología genética, y no solamente formula el concepto de epistemología genética, sino que construye la segunda figura epistémica, que es el concepto de interdisciplina. Y acá vamos a hacer un paréntesis porque me quedo con una frase de Rolando García. Rolando García era el esposo de Emilia Ferreiro. Emilia Ferreiro, la recordamos hoy, falleció este fin de semana en México a los 80 y pico de años, lúcida como su esposo y lúcidos como su maestro que había sido Piaget. Piaget construye el concepto de interdisciplina y Rolando García dice que no hay una persona interdisciplinaria, sino que la interdisciplinariedad es una actividad cogitante producto de luchas de poder, luchas epistémicas de comunidades científicas. ¿Y qué es la interdisciplina? Dice Piaget. La interdisciplina es construcción metodológica. Así tan sencillo y así tan difícil. La interdisciplina es construcción metodológica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, muy sencillamente, lo que está diciendo Piaget es que si la disciplina está constituida por un objeto y un método, la matemática, la lengua, la música, el inglés, educación física, todas están constituidas por un objeto y un método, ¿la interdisciplina qué es? La interdisciplina es tratar de abordar un objeto de estudio y si este es el objeto de estudio, todas las disciplinas que quieren abordar ese objeto de estudio, para que se convierta en un diálogo de saber interdisciplinar, tienen que dejar de lado su método propio y construir entre todas un método para poder abordar ese objeto. Entonces, tenemos un objeto de la realidad, que es el objeto que yo quiero estudiar, pero todas las disciplinas que van a querer estudiar ese objeto de estudio tienen que dejar de lado su método propio y dialogar, negociar, ponerse de acuerdo entre todas en la construcción de un método común para el abordaje de este objeto. Y acá entra en la escena Foucault con su vigilar y castigar,
Foucault con su crítica y su develamiento, este poder epistémico, en donde, bueno, en realidad ninguna disciplina quiere ceder ni objeto ni método a la disciplina de al lado. Por eso es tan difícil hacer interdisciplina en la práctica. Como edificio teórico está planteado sin fisuras, pero que a nivel de la práctica no se puede llevar a cabo porque ninguna disciplina quiere ceder objeto y método a la disciplina de al lado. Por una cuestión de poder epistémico, poder económico y poder político, básicamente. Otra de las personalidades que nos aportan a pensar la educación en el siglo XX es Freire, latinoamericano, vecino nuestro, más vecino de ustedes que mío, porque bueno, Freire nace en Recife, en el norte de Brasil. Según mis estudiantes brasileros, Recife es un lugar bellísimo al cual todavía no he podido ir, pero es una de las zonas más pobres de Brasil. Y bueno, Freire nace en el seno de una familia acomodada, pero después circunstancias de la vida lo llevan a transitar por otros caminos, a cambiar de escuelas que no son para niños con sus mismas condiciones económicas, y se da cuenta de que, bueno, no todos los estudiantes, sino todos los hombres y mujeres de este planeta Tierra tienen las mismas posibilidades y condiciones de posibilidad de acceder a algo, de acceder a la educación, en el caso que nos interesa a nosotros, y de acceder a otros lugares. Entonces, con cargos políticos en Brasil, en los ministerios, ya sea por su formación de abogado y ya sea por su formación de maestro, cosa que esta construcción de un discurso que piense en las otredades, en este oprimido que no tiene voz, lo lleva justamente al exilio, ¿no? Pero, ¿qué plantea básicamente Freire y que nosotros lo consideramos uno de los exponentes rupturistas del siglo XX? Y bueno, justamente es pensar la educación desde el diálogo. Desde el diálogo del oprimido, pensar la educación desde una toma de conciencia, Kusch va a decir el estar el ser en el mundo. Es una pedagogía que considera al otro en tanto otro distinto a mí, pero que junto conmigo constituimos un nosotros. Entonces plantea por primera vez en el sistema educativo una relación de horizontalidad y aparece también por primera vez un concepto de Freud, que aparece por primera vez, insisto, en el ámbito educativo, que tiene que ver con el concepto de sujeto pedagógico. Este sujeto pedagógico en Freire está planteado desde una diferencia entre un yo y un tú, pero que este yo-tú está mediatizado por el conocimiento, por la voz, en un contexto en donde estas relaciones no son verticales de autoridad ni desigualdad, sino que está planteando la educación desde la horizontalidad de la tarea. Por eso, su pedagogía caló y caló bien hondo. El texto por excelencia de Freud para poder entender todo su planteo político y pedagógico, a diferencia de lo que están pensando ustedes, no es ninguna de sus pedagogías, principalmente ni la pedagogía del oprimido y de ahí todas sus pedagogías, sino que el libro en donde él cuenta y propone, y justamente por eso se va al exilio, su propuesta política educativa se llama Extensión o Comunicación, que es un libro que él trabaja, que él construye a partir del trabajo que realiza con los campesinos. Otro de los responsables rupturistas del siglo XX, que si bien no es específico de educación, sí lo tomamos para pensar desde la epistemología una nueva relación distinta con el conocimiento que nosotros tenemos que transmitir todos los días en el salón de clases o en nuestros proyectos de investigación, está vinculado con la figura del filósofo y sociólogo francés Edgar Morin. Edgar Morin, a partir de la década del 60, fin de la década del 60 y hasta el día de hoy, recordemos que cumplió hace poquito el mes pasado, el 8 de julio cumplió 102 años, vive en Francia, en París, con su esposa, mitad en Francia, mitad en Marruecos, lúcido como nunca antes.
Bueno, Morán plantea y construye lo que se llama el pensamiento complejo, que seguramente ustedes lo conocen, y que mucho del buen vivir está vinculado con este concepto sistémico y complejo de relación entre los sujetos y el conocimiento. Voy a pasar así muy rápido porque seguramente que esto va a ser después objeto de preguntas, así que prefiero dialogarlos con ustedes cuando hagan la pregunta. Entonces, Edgar Morin construye este pensamiento complejo, que en realidad lo que está planteando es, bueno, gente, nos tenemos que dar cuenta que en este momento de la historia nos tenemos que relacionar con el conocimiento no desde un concepto disciplinar, sino desde un entramado en complejo, un entramado heterogéneo, un complexus, dice él. Y que este complexus está caracterizado desde tres lugares. Desde un principio hologramático, desde un principio recursivo y desde un principio dialógico. Y él habla de pensamiento complejo o de teorías en plural, de teorías de la complejidad, en función de que él tuvo que ir a estudiar un montón de cosas para poder organizar este complexus. Esto que no es juxtaposición, esto que no es un amontonamiento de disciplinas, sino que el pensamiento complejo trabaja desde dos lugares principalmente, desde un concepto de interdisciplina que no es de Morán, sino que es de Piaget, como lo estuvimos viendo anteriormente, y desde un concepto que él crea con Nicolescu, y ahí hay un poco un gris, porque no se sabe si Nicolescu fue primero físico cuántico o Morán fue segundo o primero, filósofo y sociólogo, los dos hablan de transdisciplina. Y ahí, acá tenemos esta tercera figura epistémica, tenemos entonces la primera figura epistémica que tiene que ver con el concepto de disciplina, una segunda figura epistémica que tiene que ver con el concepto de interdisciplina, y una tercera figura epistémica que tiene que ver con el concepto de transdisciplina. ¿Y qué es la transdisciplina? Sencillamente, la transdisciplina es creación de objeto y creación de método. O sea, que se crea un objeto que no es objeto de ninguna disciplina que nosotros conozcamos hasta el momento. Y si nosotros estamos creando un objeto, evidentemente, todos los métodos que cada disciplina tiene no nos va a servir para poder observar este nuevo objeto. Por lo tanto, la transdisciplina es creación de objeto y creación de método, desde tres lugares principales: entender a la sociedad como sistema complejo, entender la relación con la realidad desde la multidimensionalidad e incluir al tercero excluido que Aristóteles había dejado de lado en el siglo III antes de Cristo porque no lo podía incorporar a su sistema filosófico porque no lo podía controlar. Entonces, el tercero excluido que excluye a Aristóteles va a ser el tercero incluso, el tercero incluido que va a necesitar la transdisciplina para poder constituirse desde el punto de vista de una definición teórico-metodológica que nos ayuda a pensar la relación con el conocimiento hoy. Entonces, todo este desarrollo histórico nos lleva hoy, nos lleva a pensar nuestras escuelas, nos lleva a pensar nuestra relación con el conocimiento. Entonces yo pregunto, ¿qué escuela? ¿Para qué infancias? ¿Con qué tipo de conocimiento? ¿Y cómo me relaciono yo con el conocimiento? Viviendo, como dice Byung-Chul Han, en una era de la información, en un momento que si bien hasta hace poco tiempo pensábamos que el tiempo estaba acelerado, bueno, Byung-Chul Han está diciendo que ahora estamos viviendo en un tiempo de desaceleración del conocimiento, pero en donde no tenemos un nosotros, no tenemos rituales y no tenemos tiempo de reflexividad. Y en ese concepto de reflexividad me detengo yo para poder pensar el concepto de kairos educativo, que es la resignificación de la clase escolar de convenio en el siglo XXI. ¿Por qué este concepto de kairos educativos? El concepto de kairos viene de la cristiandad. Aparece en la Biblia y kairos, después lo retoma la filosofía, por supuesto, pero kairos
se define como el tiempo de Dios, el tiempo donde cosas importantes suceden. Pero nosotros somos occidentales y cristianos, y si ustedes prestaron atención, no lo desarrollé, pero lo mencioné, nosotros venimos de Grecia. Y antes de la polis ateniense, en Grecia y todo el Mediterráneo, en realidad en todo el planeta Tierra, pero bueno, nosotros conocemos el Mediterráneo, teníamos un modo de relacionarnos con el conocimiento y con los dioses por medio de la construcción de mitos. Entonces, si nosotros seguimos la mitología griega, el origen es Cronos. Que si bien después se traduce como el tiempo cronológico, a medida que nosotros vamos avanzando como civilización por medio de la estructuración de nuestras sociedades y dejamos de pensar en un tiempo cíclico y pensamos en un tiempo productivo y económico, este Cronos que se comía a sus hijos, porque el oráculo de Delfos le había dicho que uno de sus hijos lo iba a destronar, es el origen del concepto del tiempo en la mitología griega. Entonces, tenemos dos conceptos de tiempo, un concepto de Kairos que responde al tiempo divino, que no puede ser controlado, no puede ser medido y que irrumpe cuando tenga que irrumpir. Y un concepto de Cronos, en donde todo se cronometriza, todo está medido y todo está controlado. Con el concepto de Cronos se organizó la vida occidental y cristiana, y no con el concepto de Kairos. Pero el concepto de Kairos, si bien Comenio no lo tuvo en cuenta, yo retomo ese concepto de Kairos en la singularidad de pensar el método de la didáctica magna de Comenio para traerlo al debate de la educación hoy. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué? Bueno, sencillamente porque hoy la categoría de análisis en educación tiene que ser el tiempo. ¿Y por qué tiene que ser el tiempo? Porque cada uno tenemos nuestro tiempo para aprender. Porque cada uno tiene su tiempo de reflexividad. Cada uno aprende en su tiempo y a su tiempo. En una sociedad que nos controla panópticamente, no como el panóptico de Benham del siglo XIX, sino por el panóptico virtual del siglo XXI, el detenerse a pensar, el detener el tiempo, es un lujo. Un lujo que no todo el mundo tiene permitido. Porque el tiempo necesita, para poder saborearse dentro del ámbito educativo, necesita otra dimensión de análisis que tiene que ver con la reflexividad. Si nosotros transmitimos un conocimiento, que esa es la función de la educación, y ojo con el verbo transmitir, porque transmitimos para que el otro construya y no transmitimos acríticamente, transmitimos, como diría el psicoanalista egipcio Jacques Hassoun, esta transmisión lograda, es decir, que en el acto de transmitir yo pueda dejar un margen de libertad para que el otro pueda transmitir diferente, modificado, dependiendo de su realidad y de su contexto. Entonces, si la educación, como decía Freire, es una práctica humana, es una práctica social, porque nos compromete ética y moralmente a los que formamos parte de esta educación, esta educación tiene que estar pensada hoy con una variable del tiempo. El tiempo como reflexividad, nosotros tenemos que detener el tiempo para poder pensar, para poder relacionarnos con el conocimiento, para poder construir saberes situados, genuinos, y también construir propuestas educativas, concretas, genuinas, sostenibles en el tiempo. ¿Y por qué hablo del kairos educativo y de la variable del tiempo? Porque el siglo XX, el fin del siglo XX, y todo lo que nosotros llevamos del siglo XXI, la dimensión de análisis es la diversidad. Diversidad que irrumpe en el siglo XX porque estuvo 25 siglos aquietada, acallada, silenciada y escondida. Y digo 25 siglos porque empezamos con la filosofía en el siglo V antes de Cristo. Y todos los momentos históricos y todas las instituciones hasta el día de hoy quisieron acallar la diversidad epistémica y la diversidad subjetiva. Si nosotros hoy estamos conversando sobre la educación, sobre las problemáticas, sobre los desafíos de la educación en cualquiera de sus niveles,
Lo primero que se nos ocurre pensar está vinculado a la calidad, está vinculado al derecho de la educación, está vinculado a el acceso a la educación, está vinculado a lo que nosotros tenemos que saber para poder vivir en esta vida. Entonces retomamos lo que planteaba el informe Delors de este aprendizaje a lo largo de la vida, aprender contenidos, aprender metodologías, aprender con el otro y aprender a lo largo de la vida. Pero que desde que el hombre es hombre, y mucho más en este momento, el hombre es producto de las migraciones. Y eso es lo que hizo el mestizaje. Y esto hizo lo que somos hoy nosotros. Y este producto de las migraciones habla de la diversidad cultural, que muchas veces fue silenciada drásticamente, aculturada drásticamente, aculturada desde, y acá tenemos que hacer un mea culpa, aculturadas desde los dos lugares principales que tienen que ver con la religión y con la educación. Ya vimos que eso no fue bueno. Deberíamos haber pedido perdón también históricamente, pero ahora nosotros hablamos de que la educación es inclusiva y que la educación debería ser inclusiva y diversa, porque somos diversos los que estamos dentro del ámbito educativo y principalmente somos diversos los que enseñamos y los que aprendemos. Entonces, si nosotros estamos enarbolados con esta bandera de la diversidad, por eso hablamos de infancias en plural, porque todos los que estamos acá transitamos las infancias, nuestra infancia de diferente manera, no una ni mejor ni peor que la otra, sino que son diferentes. Y si la caracterización es la diferencia y la diversidad hoy, como nunca antes aparece el concepto de tiempo, porque no todos enseñamos y no todos aprendemos en el mismo tiempo. Yo creo que el desafío de la educación hoy está vinculado con dos o tres cuestiones principales. Número uno, pensar la educación desde la situacionalidad y los contextos. Dos, pensar una educación que piense y revise cómo los sujetos nos relacionamos con el conocimiento, porque el fin de la educación es la transmisión de un conocimiento. Y tres, pensar una educación genuina, concreta, viable, sostenible, desde el concepto de diversidad. Y el concepto de diversidad es amplio. Diversidad epistémica. Hoy sería ingenuo pensar que el único saber a ser transmitido en la escuela es el occidental y cristiano. Ustedes hablan del buen vivir, hablamos de las epistemologías del sur, hablamos del pensamiento del sur. Diversidad cultural, diversidad étnica, diversidad social, diversidad religiosa. Y acá volvemos al principio, porque todo está pensado recursivamente, y retomo a Marx, en donde ya hace más de 200 años él se preguntaba, y no se lo contestó, y nosotros tampoco, ¿quién educará a los educadores? Porque la pregunta del cambio en la educación, como sistema complejo, la educación es un sistema que para constituirse como sistema está constituido al interior o está formado al interior por subsistemas. Lo que caracteriza a un sistema simple o cerrado a un sistema abierto y complejo son las relaciones lógicas y lineales en el primer sistema o azarosas y recursivas en el sistema complejo de los subsistemas que integran o conforman el sistema general. Entonces, si nosotros estamos hablando de educación, ¿quiénes somos los que educamos? Se supone que somos los formadores. Entonces, ¿cómo debemos revisar nuestra formación, la formación de los formadores, para poder estar a la altura de las preguntas y de los desafíos y de los problemas que nosotros estamos teniendo hoy? La formación docente en Latinoamérica, por lo menos en Argentina, o la formación en Argentina vino desde el extranjero, extranjerizada por maestras que Sarmiento fue a buscar a Estados Unidos para que vengan a enseñar a la gente que iba a ser maestro acá en Argentina. Eso en la escuela primaria.
La universidad tiene un desarrollo distinto. La universidad tiene un desarrollo mucho anterior al sistema educativo primario y secundario. Una universidad con fuerte impronta dogmática, disciplinar, que en negrito de Córdoba de 1918 fue un hito importante y de ruptura con toda esa tradición heredada europea y medieval. Entonces nos tendríamos que preguntar cuál es la universidad que nosotros queremos hoy. ¿Desde qué lugar nosotros nos posicionamos para tratar de afrontar los desafíos que la sociedad hoy nos está solicitando con una relación de conocimiento que todavía sigue siendo disciplinar, con sujetos que no piensan disciplinarmente? ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros los formadores todavía seguimos enseñando una anatomía sin disección, como diría Comenio. Estamos enseñando disciplinarmente, en donde ninguna disciplina se toca con la disciplina de al lado. Hablamos incorrectamente de proyectos o currículums interdisciplinarios o transdisciplinarios, que en realidad es una yuxtaposición de saber y muy lejos está de ser considerado interdisciplinario y transdisciplinarios. Pero tenemos unos sujetos estudiantes que no piensan como nosotros, porque nuestra formación es moderna, pero ellos nacieron en otro momento histórico. Ellos nacieron en lo digital. Ellos nacieron que con un clic se abren 1.000 pantallas en simultáneo y pueden atender y comprender todas las pantallas que se abren al mismo tiempo en simultáneo, cosa que nosotros no podemos hacer. Nuestros estudiantes nacieron en la sociedad de red, por lo tanto, ellos piensan en red. Lo que nosotros no, somos nosotros los que no podemos pensar en red y seguimos pensando fragmentariamente el saber. Y acá aparece otra categoría de análisis que yo utilizo y que construí para mi postdoctorado, que tiene que ver con el areios. ¿Qué es el areios? Acá tenemos dos de nuevo, dos tradiciones de nuevo: la tradición cristiana y la tradición griega, de la mitología griega. La tradición de la mitología, en la tradición de la mitología griega, el areios era la montaña, una montaña alta en donde se hacían los sacrificios. Bueno, no estoy hablando de esa montaña. Estoy hablando de la montaña de el discurso de la religión cristiana, en donde en una montaña, Dios o Jesús o el dueño de las tierras subía para poder ver la inmensidad de su reino. En realidad era Jesús para ver la inmensidad de su reino, ¿no? Entonces, hagamos este ejercicio. No sé dónde están cada uno de ustedes, pero donde esté cada uno de ustedes, piensen en el lugar, si ustedes se ponen en el lugar más alto de la ciudad, ¿qué van a ver? Yo tengo acá el Monumento a la Bandera, que en su momento, hasta hace no muchos años, era el edificio más alto de la ciudad de Rosario. Piensen ustedes en el edificio o en el monumento más alto de la ciudad donde ustedes estén viviendo o de una ciudad que ustedes ya hayan visitado. Si yo voy al punto más alto de la ciudad, ¿qué voy a ver? Voy a ver una totalidad. Voy a ver un entramado. Voy a ver una red, que es lo que conocen nuestros estudiantes, porque nacieron en un mundo en red. Y ahora se los voy a explicar desde el punto de vista de la biología de Piaget. Pero nosotros, si nos ubicamos en una esquina, no sé cómo serán los entramados, la urbanización en cada uno de sus lugares, pero la urbanización acá en Argentina es cuadrada. Entonces, si yo me paro en una esquina, voy a ver cuatro esquinas. A lo sumo veré 2 cuadras más, 2 cuadras menos, pero no voy a ver mucho más que eso. Eso habla de la fragmentación del saber, el pedacito chiquito que yo puedo ver del universo total. Piaget decía que en el momento que la mamá da a luz a sus hijos, nosotros mujeres cuando vamos a parir nuestros hijos, y después le damos la teta, o el alimento, que ella decía que hay un proceso de filogénesis y ontogénesis. Que en el momento de nacimiento,
Nosotros como madre le transmitimos toda la herencia cultural de la humanidad en ese mismo acto de estar pariendo. Y que después se sigue nutriendo a partir de biológica y psíquica constitutivamente cuando nosotros los amamantamos. ¿Qué quiere decir eso que planteaba Piaget hace más de 50 años? Lo que estaba planteando Piaget hace más de 50 años, en una época que no es esta, por eso el concepto de tiempo es fundamental. Pensemos nosotros en qué año nacimos. No les voy a decir cuántos años tengo yo, pero tengo muchos años. Cuando yo nací, en la década del 70, la década del 70 que me vio nacer a mí, la mitad de la década del 70 que me vio nacer a mí, no es la misma década del 2010 y del 2011 que nacieron mis hijos. Tengo una distancia de 30 y pico de años, en donde esos 35 años el hombre hizo de todo, descubrió de todo y avanzó muchísimo como en el proceso de hominización. Por lo tanto, la herencia cultural de la década del 70 no es la misma herencia cultural que yo le transmití en el 2010 y en el 2011 a mis hijos, y no es la herencia cultural que le está transmitiendo en este momento una mamá que está pariendo. Porque la evolución de la especie y la evolución social hace que sean contextos distintos. Por eso nuestras infancias hoy pueden pensar en red y nosotros no. Porque nacieron en términos de Piaget, filológicamente, en un contexto que les habilita a poder pensar en red. Llegados a este punto, ¿qué tenemos? ¿Cuáles son los desafíos hoy para la educación? Y no hablemos de la educación en general. Planteemos la educación formal del sistema de la escuela en cualquier nivel. ¿Cuáles son los desafíos de la educación hoy para mí, para Virginia? Revisar la formación docente, ver qué pasa en la formación de estos docentes, qué les seguimos enseñando, qué deberíamos enseñarles a los docentes que se están formando para ser docentes de nuestros hijos y de nuestros nietos. Revisar completamente la relación con el conocimiento. Tenemos que dejar de pensar disciplinarmente para poder pensar transdisciplinariamente como ellos. Y poder pensar un proyecto educativo a largo plazo en un momento histórico que lamentablemente nuestras infancias, nuestras adolescencias y nuestras juventudes no pueden pensar ni en el largo plazo ni en el pronombre nosotros. O sea que tenemos que hacer un ejercicio de construcción y de revisión para ver qué educación, para qué sociedad, para qué sujetos. Pero la educación, como decían, es una tarea imposible. Yo creo que otra educación sí es posible, que necesitamos formarnos, que necesitamos seguir luchando. Y como dije también al principio, y voy cerrando acá, no porque no tenga más ganas de hablar o porque me queden cosas, porque podemos hablar mucho más, pero los quiero escuchar a ustedes. Y como dije al principio, seguir pensando o seguir luchando por la educación hasta que se haga costumbre. Muchas gracias por la escucha atenta. Me gustaría poder ahora conversar con ustedes y tratar de, bueno, seguir pensando en este ejercicio, el tema que nos convoca, que es justamente pensar los desafíos de la educación hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Virginia. Muy interesante toda la exposición. Ha habido un recorrido desde los inicios. Creo que se ha nombrado mucho en esta intervención a Piaget. Yo algún momento estaba pensando mientras hablabas y exponías esto que algún momento Piaget en Helder no limitaban su concepción al desarrollo intelectual, sino que ellos extendían esta explicación a las demás áreas de la personalidad, a la parte afectiva, a la parte moral, a la parte motivacional. Había esta, una de las aplicaciones de Piaget, que era la llamada pedagogía operatoria,
Y todo esto que después nos hablas de la parte moderna y los desafíos que tenemos como docentes, creo que es muy, muy importante, independientemente del nivel al que se esté impartiendo educación, tomar en cuenta que uno de los pilares que influye en el aprendizaje es lo que el alumno conoce, lo que el alumno ya sabe. En este momento se abrirían las preguntas para los participantes, si es que desean hacer alguna pregunta a Virginia. Muchas gracias, María de los Ángeles. Parece que estamos tímidos y que no hay preguntas por el momento. Ha sido una exposición bastante clara. No sé si alguien más se anima a hacer alguna pregunta. No, Virginia, no tenemos preguntas por parte de los participantes. No sé si es que tú quieres finalizar con alguna otra. Sí, a ver, mientras que esperamos que alguno se atreva a preguntar, me gustaría seguir ahondando con el tema del tiempo. Este tiempo que yo lo llamo Kairos, este tiempo que yo llamo Kairos educativo, que me parece que en realidad ya está sonando mucho, por lo menos acá en Rosario, porque es una construcción categorial que si bien ya tiene sus años, yo construí el concepto de Kairos educativo allá por el año 2013, cuando estaba haciendo mi investigación doctoral, la retomo en el 2021, en investigación de postdoctorado, o sea que bueno, en todos estos años, en realidad hace 10 años que vengo estudiando el tiempo, es muy interesante porque mi papá, yo soy hija de relojero, mi papá era relojero, y mi mamá es profesora de filosofía. Y después, bueno, evidentemente eso caló y caló fuerte, y si bien a mí la filosofía me gustó toda la vida y no siempre la he estudiado autodidácticamente, porque bueno, yo soy de ciencias de la educación, pero mi especialidad es en filosofía y ahora en epistemología compleja, la profesión de mi papá también me caló fuerte porque en realidad estudió el tiempo. Y lo estudio desde no hace mucho tiempo, en realidad el concepto de Kairos, si bien ya tiene 10 años, se fue revisando en el postdoctorado con los aportes, cuando yo empiezo con los aportes teóricos que recibí cuando empecé a conocer a Prigozhin, premio Nobel de Química, con los aportes de la termodinámica. Los aportes de la termodinámica en los conceptos de bifurcación, en los conceptos de sistemas alejados del equilibrio, en los conceptos de Luhmann de teoría de sistemas complejos, y bueno, y haciendo todo un ejercicio de reflexividad, haciendo un ejercicio de entramado, de conocimiento en red, este conocimiento que se va construyendo en horizontalidad, le fueron dando un color distinto a este Kairos educativo que estaba pensado como dispositivo solamente como dispositivo pedagógico, curricular y didáctico. Allá en aquella época estaba pensando el Kairos educativo en la formación del docente, pensar cómo se tiene que resignificar el tiempo institucional en función de los tiempos, de las singularidades de cada uno de los que estamos habitando el sistema educativo, y cuando estoy hablando de eso estoy diciendo de que todos los niños tienen un tiempo diferente y que ese tiempo puede ser distinto al trimestre, al semestre, o al cuatrimestre o al año en donde nosotros estemos trabajando con ellos. Por lo tanto, me parece imprescindible poder revisar nuestras prácticas de formación,
poder revisar nuestra epistemología de la formación docente para poder pensar y obrar en consecuencia, porque en realidad en el discurso cotidiano o en el discurso de la formación aparece hoy como nunca antes el concepto de inclusión y el concepto de diversidad, que si bien son distintos, están relacionados. Pero seguimos haciendo una única planificación y una única evaluación. Por lo tanto, ¿de qué inclusión estamos hablando y de qué diversidad estamos hablando? Entonces, en ese enojo con respecto a decir algo desde la oralidad y hacer algo totalmente distinto en lo concreto, me ayuda a pensar el concepto de tiempo, Piaget, me ayuda a pensar el concepto del Piaget desde lo biológico. Me ayuda a pensar el concepto de tiempo, los físicos cuánticos, por el concepto de transdisciplina, por los sistemas alejados del equilibrio, por esta imposibilidad de pensar la educación desde un lugar de control. Esto no quiere decir de que los termodinámicos y los físicos cuánticos hablen de descontrol y que consideren que no se puede controlar absolutamente nada. No, lo que están diciendo es que el azar, lo indeterminado y los sistemas alejados del equilibrio necesitan una nueva lógica explicativa distinta a la racionalidad cartesiana. Y esa es la invitación que yo les estoy haciendo y que hago continuamente hace muchísimos años. La invitación es a pensar desde categorías que se correspondan a nuestra época. Porque las categorías de Descartes, las categorías de Comenio, Newton, Aristóteles, la mitología, San Agustín, Piaget, hablaron en otro tiempo y hablaron para su tiempo y construyeron pedagogías, construyeron sistemas filosóficos, construyeron discursividades, construyeron metodologías científicas acordes a las necesidades de la época. Por eso la interpelación es conocer la historia, conocer de dónde venimos. Y en ese conocimiento tenemos que hacer un conocimiento revisionista y deconstructivo para ver cómo nosotros resignificamos toda esta herencia cultural heredada a la luz de nuestro tiempo. Y la luz de nuestro tiempo es el 2023. La luz de, los signos de nuestro tiempo son nuevas subjetividades. Los signos de nuestro tiempo son nuevas formas de relacionarme con el conocimiento. Los signos de nuestros tiempos significan que no se conoce solamente desde la disciplinaridad. ¿A la disciplina la necesito? Sí, por supuesto. No estoy diciendo que hay que desterrar las disciplinas. Las disciplinas son necesarias, pero hoy no son suficientes para transmitir en el sistema escolar. Y cuando, insisto, cuando hablo del sistema escolar, estoy hablando del sistema escolar de la del nivel primario, secundario, universitario. Universitario o superior no universitario. Estoy planteando también el concepto de eros. Porque hoy sabemos también que el eros, vinculado a su definición de deseo, no de deseo sexual, sino de deseo de, por la racionalidad, el deseo por conocer, porque el hombre de que es hombre tiene el deseo de conocer, porque si no, no hubiéramos salido de la caverna y no estaríamos acá en este momento. El deseo es fundante para poder conocer. Es el primer motor que nos saca de la caverna. Es el motor que nos hizo llegar hasta donde estamos hoy. Pero, ¿qué pasa con el deseo? Y acá hacemos mea culpa hacia los docentes. Ay, el alumno no aprende. No es que el alumno no aprende, nosotros le estamos hablando en otro idioma que él no lo va a poder entender nunca. El aprendizaje significativo lo pensamos con la significatividad de nuestra lógica y no con la significatividad de la lógica del niño. ¿En qué momento nosotros nos pusimos a pensar si lo que nosotros decimos es interesante para nuestro niño? Lo puede comprender, lo puede vincular, lo puede transferir a situaciones nuevas. Recordemos que hoy las disciplinas son necesarias, pero no son suficientes.
Lo que nosotros tenemos que enseñar, y otro, esto es otro de los desafíos de la educación hoy, en todos sus niveles. Nosotros tenemos que enseñar procesos metacognitivos. ¿Qué son los procesos metacognitivos? Aprender a conocer. Los sistemas montañosos los encuentro en Google. Si yo quiero saber cuáles son los ríos principales de Europa, también lo consigo en Google. Si quiero saber cuántos años tenía Cleopatra en la época de esplendor de Egipto, también lo puedo conocer por Google. Pero Google no me va a enseñar algo que es privativo del sujeto enseñante, que es enseñar procesos metacognitivos, enseñar a discutir, que no es pelea, enseñar a argumentar, enseñar a sostener una argumentación, enseñar a preguntar, enseñar a construir diálogos, debates epistémicos. Esos son los procesos metacognitivos. ¿Cómo me relaciono yo con el conocimiento? Considerando también que el conocimiento envejece, porque como yo también soy bastante vieja, yo en mi escuela primaria y en mi escuela secundaria, cuando daba Europa y Asia, ¿qué hablarles? Hay países que desaparecieron de la faz de la Tierra. Por lo tanto, no solamente yo envejezco, sino que el conocimiento también. Y si el conocimiento hoy envejece y yo puedo adquirir el conocimiento en cualquier otro lugar que no sea la escuela, porque ¿qué pasa? Por eso es importante son importantes las comparaciones en algunos casos, ¿no? El niño de la modernidad clásica, el niño de Comenio, el niño que iba al sistema educativo que pensó Comenio en el siglo XVII, era un niño de que si no iba a la escuela era un ignorante. No estaba el Instituto de Inglés, no estaba el instituto para ir a aprender a tocar un instrumento, no estaba un instituto para ir a aprender algún deporte o un club para ir a aprender un deporte. Pero hoy, con el avance y el desarrollo de nuestras sociedades, con el desarrollo de la educación formal y de la educación no formal y la tecnología, el conocimiento lo encuentro en cualquier lugar menos en la escuela. Por eso digo que las disciplinas son necesarias, pero no son suficientes hoy. La suficiencia hoy, pero no en términos cerrados ni conclusivos, ¿no? La suficiencia hoy por hoy, mañana no lo sabemos, la suficiencia hoy está justamente en enseñar procesos metacognitivos. ¿Cómo me relaciono con el conocimiento? ¿Desde qué lugar yo me relaciono con el conocimiento? ¿Cómo me modifica a mí como sujeto el conocimiento? Y estoy hablando de sujetos, ustedes están pudiendo escuchar y observar que estamos hablando de sujetos y que no estamos hablando ni de individuos y no estamos hablando de personas. Porque en realidad son tres categorías que no son sinónimos entre sí, sino que son categorías que responden a epistemologías distintas. Entonces también uno, en función de cómo se planta frente a la educación o desde qué lugar uno considera su formación, la educación, su práctica docente, va a considerar a que los que participamos del hecho educativo somos individuos, o somos personas, o somos sujetos. De tradiciones científicas totalmente diferentes, una no es mejor que la otra, sino que son diferentes en el modo de argumentar a nosotros, los que estamos ejerciendo un acto educativo o construyendo una dialogía en un acto educativo. Virginia, por lo tenemos tanto, una consulta, perdón, no sé si puedo interrumpir, tenemos una pregunta. Sí, por supuesto. Dice, si hablamos de tiempo, ahora en la actualidad es tan común hablar de ritmos de aprendizaje, pero es tan difícil ponerlo en praxis dentro del proceso de enseñanza en las aulas universitarias. Si cada nivel exige competencias a desarrollar dentro de la misma, ¿dónde nos deberíamos enfocar? Sabía que iba a aparecer esa pregunta. ¿Dónde nos debemos enfocar?
Y nos tenemos que enfocar en nosotros. No porque seamos egoístas, ¿no? Yo trato todos los días, yo doy clases en la educación universitaria, en la universidad, en posgrado, en la universidad en títulos de base, en la universidad en posgrado, acá y en toda Latinoamérica, acá en Argentina y en toda Latinoamérica, pero acá en Argentina también trabajo en institutos de formación docente, es decir, que les enseño a las chicas y a los chicos que van a ser maestros. ¿Y qué les enseño? Justamente les enseño filosofía, les enseño sociología y, bueno, un tipo de historia de educación. Hablamos de ritmos de aprendizaje, sí. Pero esta es la pregunta que hice antes. Si estamos hablando de ritmos de aprendizaje, y es la pregunta que yo le hago a mis estudiantes que se están a punto de recibir de profesores o de maestros. Si nosotros estamos hablando de que cada uno aprende en un momento distinto, porque cada uno construye su relación con el conocimiento en un momento distinto, eso ya lo había dicho la Gestalt, y después de la Gestalt todos los psicólogos constructivistas que vinieron a posteriori, porque seguimos pensando en una única planificación y en una única evaluación. ¿Qué hago yo? Disculpen que seamos autorreferencial, pero esto es posible, es concreto, y yo hace 20 años que lo hago, no es que es algo que no se puede hacer. Yo tengo suerte, mucha suerte, de trabajar en los lugares que me gustan y que me gustan mucho, dando materias que me gustan mucho y teniendo mucho margen de libertad de acción en los lugares donde trabajo. Trabajo en una universidad pública y trabajo en institutos católicos privados. Pero en un escenario o en el otro escenario tengo márgenes de libertad para poder dar lo que yo quiero. El caso de Ecuador es distinto porque ustedes tienen el sílabo donde ustedes tienen que plantear y escribir en ese sílabo todo lo que van a hacer o no van a hacer, lo que se va a dar o lo que no se va a dar, la bibliografía que se va a dar o la que no se va a dar. Nosotros acá en Argentina esa situación no la tenemos, por eso para mí es mucho más fácil y para ustedes es mucho más difícil poder comprender lo que nosotros hacemos desde la total libertad. Yo doy un tema, adelante un contenido, una disciplina, adelante mis estudiantes, y lo explico de tantas maneras como sea diferente para que todo el mundo lo entienda. Pero no es esa solamente la situación. Y acá viene la perversión del sistema. La perversión del sistema es que vivimos en Latinoamérica y más o menos los sistemas son iguales. Vivimos con políticas, no vamos a hablar de política, pero vivimos con unas políticas específicas. Nuestros gobiernos están caracterizados en menor medida, antes o después, con un alto grado de corrupción, en donde se donde está pensado está pensada la educación bastante técnicamente, atravesada por la condición posmoderna en donde los organismos multinacionales miden. ¿Qué miden? Diseños curriculares, miden evaluaciones, comparan políticas. En ese escenario nosotros tenemos que hacer malabares para que nuestro alumno aprenda. Y acá aparece el concepto de tiempo. Porque todos los que estamos acá están entendiendo lo que yo dije o lo que estoy diciendo de modo distinto. Hay gente que habrá entendido, hay gente que no habrá entendido absolutamente nada, y va a haber gente que le va a caer la ficha, como decimos acá en Argentina, o que lo va a entender mañana o nunca. Porque cada uno aprende en su tiempo. Por lo tanto, yo necesito tiempo para conocer a mis estudiantes, para saber cómo le tengo que hablar a uno y qué ejercitación le tengo que dar a otro, y cómo, para que no sea un fracaso y una frustración a un tercer estudiante, pedirle que recupere lo que yo le estoy dando desde su singularidad. ¿Es más trabajo? Sí, por supuesto. Un ejemplo concreto es tomar evaluaciones de recuperación de lo dado a partir de preguntas abiertas, de que explique con sus propias palabras, de que argumente, de que pregunte, de que indague.
Yo ayer estaba dando clases de ética y les di a las estudiantes que se reciben ahora, a fin de año, estudiantes de magisterio, las que están estudiando para ser maestras, de nivel primario y de nivel inicial. Les di a mis estudiantes el libro de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido. Con dos consignas. Lean el libro. Y con la explicación de que no conocían quién era Viktor Frankl, no sabía lo que le había pasado, no tenían ni idea de quién era, con la segunda consigna diciendo de que lean, de una vez que hayan leído el libro no es educativo, así que vayan escribiendo lo que entendieron, lo que no entendieron, y si hay algunas categorías claves o importantes o que le hayan llamado la atención. Entonces cada uno va a leer y se va a detener en su interés. Y el interés es la que ese interés va a ser el que va a movilizar el pensamiento y el conocimiento después. Entonces, así voy a trabajar teóricamente lo que dice Frank en su libro sobre ética, sobre resiliencia, sobre moral, sobre sufrimiento, sobre lección de vida, sobre cómo recomponerse, cómo sobrevivir, qué hacía para sobrevivir al holocausto. Por lo tanto, cuando uno da una consigna de que recupere del texto lo que le llama la atención, a cada uno le va a llamar la atención algo distinto, porque su mirada se va a focalizar en lo que sabe, en lo que le ignora o en que lo guste, en ese interés. ¿Y por qué digo interés? Y acá lo retomo a Habermas. Habermas habla de los intereses constitutivos del pensamiento. Y él dice que lo que moviliza al hombre o lo que movilizó al hombre a lo largo de la vida es el interés por la racionalidad. Y que ese interés es el deseo asociado a una acción. El interés se define como el deseo asociado a una acción. Pero rápidamente dice, ese deseo no tiene que ver con el ello freudiano de la sexualidad o vinculado a la sexualidad, sino que es el deseo por la racionalidad. Después Shirley Grundy toma la teoría de Habermas y construye un libro muy interesante que se llama Producto o Praxis del Currículum, en donde según la teoría de Habermas, ella hace lo lleva a definir tres intereses que guían los diseños curriculares: el interés práctico, el interés técnico, el interés práctico y el interés emancipador. Bueno, y argumenta toda la teoría curricular en función de la teoría filosófica de Habermas. Entonces, volviendo a la pregunta, si nosotros estamos conscientes de que cada uno tiene su ritmo de aprendizaje, porque cada uno aprende y cuando puede, ¿por qué planteamos una única planificación y una única evaluación? Entonces el problema no es del chico, no es del estudiante, no es del que está sentado delante de mí. El problema es mío, que sigo homogeneizando sabiendo que hoy no podemos dejar de considerar de la diversidad. Entonces, ¿cuál es el margen de libertad de acción que cada uno de nosotros tenemos para poder pensar diferentes alternativas y propuestas didácticas y metodológicas para que todos aprendamos en nuestro tiempo? Pero no de la misma manera, porque ahí es el segundo paso del método de convenio, que es la intuición. Presentar el conocimiento de tantas formas diversas como sea necesario para que todos los que estemos acá podamos aprenderlo. ¿Es más trabajoso? Sí, por supuesto. Pero entonces yo pregunto a cada uno de ustedes, ¿por qué estudiaron educación? ¿Qué consideran? ¿O desde qué lugar consideran una buena práctica educativa? ¿Cómo piensan su práctica pedagógica áulica de todos los días? ¿Cómo piensan al otro? ¿Cómo lo interpelan?
¿cuáles son las frustraciones que tenemos todos los días cuando llegamos o nos vamos del salón de clases? ¿Cuáles son los deseos? ¿Qué es lo que yo quiero que mis estudiantes aprendan? Yo cuando voy a buscar a mi hijo todos los días al colegio, le pregunto, ¿qué aprendiste hoy? Nada. ¿Cómo que nada? Estuviste 7 horas en el colegio. Algo tenés que haber aprendido. Sí, hablamos de esto, hablamos de lo otro. Cuando él dice hablamos, no lo considera como aprender. Porque el aprender todavía está vinculado a preguntas con respuestas cerradas, a repetir de memoria. Por lo tanto, el hablar no lo considera un aprendizaje. Ah, qué interesante. ¿Y vos qué pensás de eso? Le digo. Y ahí empezamos a charlar, a hablar, como dice él. Ahí es donde se genera realmente el aprendizaje. Pero ¿qué asociamos nosotros? Asociamos que si no repetimos al pie de la letra, no vamos a aprobar. Y seguimos perpetuando un sistema educativo con prácticas pedagógicas que no están acorde en estos tiempos. Por eso es el revisionismo que hicimos. No porque los anteriores se hayan equivocado, sino porque nosotros seguimos utilizando prácticas pedagógicas, didácticas y metodológicas en un tiempo con unos sujetos que no se corresponden. Entonces, por eso digo que hay que revisar la formación docente. ¿Cómo nosotros estamos formando a los futuros docentes que van a estar delante de nuestros hijos y de nuestros nietos? Para una sociedad que está cada vez más acelerada y que necesita no de un conocimiento disciplinar hoy, sino de poder apropiarme el conocimiento a lo largo de la vida en cualquier momento. Ese es el ejercicio que tenemos que hacer. En Latinoamérica tenemos otras responsabilidades y otras problemáticas que tienen que ver con la continuidad de las trayectorias, que tienen que ver con la pobreza, que tienen que ver con la deserción, que tienen que ver con la no accesibilidad o accesibilidad truncada o frustrada. En ese escenario, nosotros como latinoamericanos también tenemos que pensar que otra educación sí es posible, porque si no, nos tenemos que dedicar a otra cosa. Tenemos que dejar guardado el título de educadores y hacer otra cosa distinta. Yo creo que el desafío de la educación hoy, en términos áulicos, es justamente ese. Enseñar a pensar, enseñar que el otro aprenda. Pero del otro, a medida que el otro aprende, aprendo yo. Entonces, por eso hablamos de sujetos pedagógicos, porque los dos hoy en el salón de clases, tanto docente como estudiantes, aprendemos y enseñamos, porque los dos sabemos cosas distintas. Entonces se cae otro pilar estructurante de la educación heredada que tiene que ver con la verticalidad y que el docente sabe y que el alumno no sabe. Entonces, hay que revisar un montón de cuestiones para poder hablar de la educación, porque la educación es un objeto complejo en una sociedad que hoy es sumamente caótica y compleja. Y como estamos en pleno siglo XXI, no podemos pensar unidireccionalmente, no podemos pensar no solamente unidireccionalmente, sino que no podemos pensar desde una sola dimensión de análisis, porque siempre nos va a quedar corto, porque siempre nos va a faltar explicar algo. Por eso la interpelación es pensar desde el entramado, pensar la realidad en red, pensar cómo se construyen horizontalmente el conocimiento, los hechos pedagógicos, la epistemología de la práctica, las relaciones con el otro. La verticalidad quedó en una modernidad clásica hace 500 años. ¿Desde qué lugar yo me paro frente al hecho educativo hoy? ¿En el aula? ¿Como director de un instituto? ¿Como un técnico de un ministerio? ¿Como un funcionario de un organismo multinacional para pensar políticas educativas regionales, situadas, genuinas y contextuadas? Hoy las problemáticas de los organismos internacionales versan en cero analfabetismo, extensión de la educación a todas las edades, calidad educativa,
La calidad es una construcción cultural, la calidad no es lo mismo que en Latinoamérica que en Suiza. Por eso tenemos que pensar las políticas situadas y contextuadas. Pero para eso se necesita tiempo y se necesita conocer los contextos. No es lo mismo. A ver, se necesita tiempo para construir un conocimiento. Se necesita trabajo para construir relaciones entre conocimientos, pero principalmente se necesita tiempo. Un tiempo de escucha, un tiempo de estudio y un tiempo de maduración. Ay, ya entendí lo que dijo Virginia, pero pasaron 3 meses. ¿Y está bien o está mal? Está perfecto, porque cada uno madura el conocimiento desde su lugar. Lo que pasa es que estamos habitando en instituciones educativas en donde, dependiendo de X cantidad de tiempo, un cuatrimestre, un semestre, un año, el alumno tiene que demostrar en una prueba que le tomo yo con una nota que le corresponde a él, pero que yo no estoy en su cabeza, para ver si aprueba o no aprueba, pasa o no pasa. Entonces, ¿desde qué lugar pensamos las evaluaciones? Pero yo necesito tener tiempo para conocer a mi estudiante, para ver cómo construyó a lo largo de todo el año académico o de la X cantidad de tiempo que duran las asignaturas, cómo construyó su relación con el conocimiento. Y yo hace 20 años que trabajo de la misma manera. Y les cuento una anécdota. Hace 2 o 3 años atrás estaba tomando un examen de filosofía y la estudiante no podía, no dijo una palabra. Dijo su nombre. Y yo le estaba firmando la libreta, le había puesto mi nombre, el nombre de la asignatura, la fecha, había firmado y en el casillero de la nota ya le estaba a punto de poner un 10. Entonces, la miré y le dije, podés empezar a hablar cuando quieras. No puedo, me dijo. ¿Cómo que no podés? Hacé de cuenta que estoy sola, hacé de cuenta que estamos las dos como un día de clase normal, común y corriente. Esa chica no había faltado nunca. Esa chica estudiaba todos los días, hacía todos los trabajos, ayudaba a todo el mundo. Era de 10, por eso yo le estaba. La escala valorativa acá en Argentina es de 1 a 10. El 10 es la máxima nota. Le digo, pero bueno, ¿te pasó algo? ¿Te peleaste con tu novio? Se murió alguien, no sé, te duele algo, estás enferma. Bueno, no, 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 no. Hasta que me dicen, tengo vergüenza de hablar en público. Bueno, le digo yo, hacé cuenta que acá estamos solas, que estamos en una clase de consulta o que vos me estás preguntando algo. Y yo estaba al lado de otra profesora, yo era el presidente de la mesa, al lado del director. Y al lado de otra profesora. Entonces, bueno, dijo 3 palabras como pudo, sin articular coherencia como pudo. Y yo digo, bueno, anda que ahora te decimos la nota. Entonces yo tuve que argumentar, adelante de los otros profesores, por qué yo estaba aprobando a esa chica, a pesar de que no pudo decir una sola palabra. Porque la evaluación no es la nota final, humildemente. Mi concepción de evaluación. Primero, fíjense que las categorías que estoy usando. No es un desempeño de una nota final. La evaluación desde el primer día de clases al último. Y ella había sido de 10, menos el último día. No la puede condicionar eso que no pudo decir una palabra. Habrá ido al psicólogo, habrá trabajado sobre su vergüenza, no sé. Se recibió. Y es una maestra excelente. Pero eso es considerar el ritmo de aprendizaje. Eso es considerar cómo construye el conocimiento de otra persona. Porque necesitamos tiempo. Y ahora les doy un ejemplo que no tiene nada que ver con lo educativo, pero que como ejemplo nos sirve. No nos casamos el primer día que salimos con nuestras parejas. ¿Por qué?
porque necesitamos tiempo para saber si me gusta, si sus costumbres son parecidas a las nuestras, si tenemos el mismo sentido de la vida, de la educación, del trabajo. No nos casamos la primera vez que salimos con nuestros esposos. Necesitamos tiempo de conocimiento. Bueno, con el aprendizaje pasa exactamente lo mismo. Yo necesito conocer a mis estudiantes y necesito saber cómo cada uno de ellos construye su relación con el conocimiento, para ayudarlos, para andamiarlos, para fortalecerlos, para seguir ayudándolos en el lugar que más fuertes son. Y si hay una que escribe bien, pero que no sabe hablar, y bueno, la evaluación va a ser escrita. Y si hay una que habla bien, pero las evaluaciones son escritas, y bueno, plantearé una evaluación oral, porque si no estoy fortificando la frustración, y no es eso el hecho educativo. No sé si contestó. Sí, nos ha dicho que excelente la presentación. Por cuestiones de tiempo no vamos a poder trabajar con más preguntas. Virginia, agradecemos nuevamente muchísimo la participación de esta conferencia. Ha sido verdaderamente un lujo de conferencia y esperamos poder contar con tu presencia en una siguiente oportunidad. Yo estoy a disposición, María Los Ángeles, Clever, como director. Estoy a disposición de ustedes. Para mí es un placer. A pesar de que nunca fui a Ecuador, trabajo hace muchísimos años con Ecuador a la distancia y con profesores de Ecuador. Así que yo estoy a disposición de ustedes. Tienen mis contactos. Así que muchas gracias. La agradecida soy yo por la escucha atenta. Y bueno. Espero que sigan disfrutando de este ciclo de conferencias. Muchas gracias a todos. Una buena tarde, muchas gracias a todos. Hasta luego.